Y bueno, muchas gracias a todos por vuestras ponencias que a mí particularmente me han parecido muy interesantes. Ahora abrimos un turno de preguntas y ya cerraríamos este encuentro. Ahí va. I would like to ask a question to José about the open storage in your museum. And I would like to ask you, is it on? Can you hear me? Or I would like to ask you if there are special requirements to the display cases or the cabinets that you use in your open display. No, no hay especificaciones especiales para el mobiliario. Mobiliario, como el almacén, en principio no estaba programado en el proyecto de diseño museográfico y apareció a partir de la ejecución del proyecto. Lo que hizo la empresa de ejecución EMTI fue seguir los diseños de Frade y buscar dentro del almacén que había disponible, pero no específicamente en propuestas de almacenaje de museos, sino que los armarios que se utilizaron, por ejemplo, para el casetón, son pues, los armarios que podemos utilizar todos para nuestras cocinas o para nuestra dependencia. Las plataformas, la estructura de lo que es la estructura metálica, pues sí se buscó que tuviese un soporte para peso específico y aguantasen, pero las planchas de madera, por ejemplo, no son adecuadas para el almacenaje, porque cada vez que se produce la pisada de los visitantes, no se pueden quitar simplemente con un paño de agua, sino que hay un poco que como limar la superficie, lo cual está creando un polvo, unos en suspensión, que no es adecuado para el almacén. La vitrina grande es tan poco flexible en la organización de los estantes que prácticamente se ha quedado igual desde el diseño inicial. Con lo cual, si hay nuevas piezas o hay cambios de pieza, yo tengo que adaptarme a los huecos que haya, pero no puedo graduarlas porque son complicadísimos de graduar. El hipogeo de calle de mármoles no se puede mover porque habría que desmontar toda la estructura que lo encapsula y 4.700 toneladas prácticamente ya para entrarlo. Se nos quedó anclado en un cambio de peralte del patio y prácticamente no pudimos casi subirlo. Tuvimos que meter una grúa interior al patio para poder superar ese peralte que entrara ya en almacén. O sea que el almacén en principio ha quedado estéticamente, visualmente muy bonito, pero desde el punto de vista de la propia flexibilidad de la infraestructura, teníamos que haber contado con un proyecto, con una empresa que nos hubiera dado esas posibilidades de, primero, compactación, optimización del almacén y tal. Y bueno, ya digo, el mobiliario no es específico para museos, sino incluso ya declarando todo, cuando había un ahorro en alguna infraestructura de la permanente, pues se incorporaba a otra partida, y entre ellas la del almacén, que claro, fue algo que apareció inesperadamente en 2015. O sea, ten en cuenta que los planos definitivos son de mayo de 2015 y la inauguración fue en diciembre de 2016. O sea, que prácticamente fue muy rápida todo lo que fue la gestión del almacén visitable. Al final es uno de nuestros espacios de mayor éxito en el museo. Todo el mundo le encanta el almacén visitable, le encantan las plataformas para poder subirse y bajarse, le encanta, pero no estaba previsto en principio. Fue algo, un hallazgo casual,
y implementado pues rápidamente con lo que se disponía. Frade había visto algunas reutilizaciones de palets en madera para en otros almacenes visitables europeos, donde los palets de madera se deshacían y se hacían plataformas y se colgaban y tal, y es lo que él presentó en la memoria de ejecución del año 2013. Esa foto la quité, pero cuando él planifica los almacenes visitables, toma de internet o visitado directamente por él algunos modelos de almacén visitable de otras zonas, y las tres o cuatro fotos que tenemos son reutilización de material en madera, de palets de madera y no sé qué, para de pronto crear espacios para el soporte de la piedra y de esculturas y tal, y es lo que él propone en 2013. Entonces, lo más cercano a ese almacén rudimentario que aparece en la memoria de 2013. No sé si en internet podéis obtenerla, porque yo creo que Frade colgó muchos documentos de ese periodo en la web, en internet. Pero fue un hallazgo casual, se ejecutó en muy poco tiempo, diseño prácticamente ninguno, y cuando me propuso dijo, ¿y ahora el listado de colecciones? Y rápidamente en 2 meses tenía un listado que ni siquiera yo evalué la integridad de la colección, para qué piezas iban al visitable y qué piezas se quedaban en el fuera. Pues todo lo que me llegó de la Alcazaba iba al visitable, porque eran piezas grandes y tal. Toda la Lorigiana que se restauró, que no se exhibió, iba al visitable. Y luego piezas que yo manejaba que podían ser para... Pero no hay una evaluación completa de toda la colección del Museo de Málaga y qué parte va al visitable. Eso a lo mejor con el tiempo lo vamos afinando, pero en principio fue como mayo 2015, abrimos 2016, plantéate el almacén visitable. Y así el equipo técnico asistimos a eso. Incluso, sí, a mí también me llama un poco la atención la cantidad de madera y de soportes en madera, siendo además un espacio precisamente que hay una circulación de público y que es más susceptible de que pudieran entrar plagas, microorganismos, etcétera, etcétera. Hay dos aspectos. Uno, por la propia seguridad del visitante, porque no sabéis los picos, o sea, la esquina que tiene las planchas de madera, que a mí me causó miedo. Y yo incluso planteé el que me dieran un rebaje a la esquina. Pero lo planteé cuando ya las piezas estaban dentro, por lo cual la carpintería no era lo más recomendable. Y luego, por otra parte, las maderas están tratadas, cumplen todas las normas ISO y son ignífugas y el tema de plaga. Nosotros tenemos un sistema de seguimiento para las colecciones que también utilizamos para el mobiliario, que tenemos una especie de chivatos trampa para el tipo de alguno que pueda tener ataque de biodeterioro. Pero sí es cierto que Frade lo planteó como muy natural. O sea, yo he visto miles de museos por el mundo, Frade Arquitecto, me refiero al equipo de arquitectura, y esto es lo que más se lleva. Entonces, la moda museográfica, pues en este tipo de espacios, pues sería la madera combinada con el metal. Y entonces hay cosas que realmente son impracticables. O sea, limpiar el gran vitrinón en montar un andamio en la sala. Entonces, claro, eso solamente planteamos una limpieza al año, porque prácticamente tenemos que montar una infraestructura en torno a la limpieza de las colecciones muy importante. Entonces, claro. Hola. Nada, muchas gracias a todas las presentaciones, que han estado muy interesantes. Yo quería hacer una pregunta a Helen. Me ha llamado la atención que utilizáis códigos de barra para identificar los muebles y QRs para identificar las cajas. ¿Y cómo hacéis, cómo ligáis las dos informaciones? Bueno, el lector de código puede leer los dos códigos y
No creo que haya una diferencia para él. Las informaciones del código QR y del código de barra llegan a nuestro base de datos, ya están convertidas en informaciones de localización y de número de cajas, y no sé por qué eligieron un sistema de código QR, realmente no sé. Igual, el QR lo utilizaban para las piezas, o sea, para poder meter más información de las piezas. No para las piezas, solo para las cajas, porque en nuestro inventario, en nuestra base de datos, no es un inventario de museo, es decir que tenemos etiquetas para piezas, pero más frecuentemente para bolsas de plástico con centenas, miles de fragmentos de cerámica, de huesos, de piedra, y todo esto, ese es un conjunto que solo tiene un número de inventario, y sabemos que en tal caja tenemos tales objetos, tales fragmentos, pero los objetos en sí no tienen su propio número, su propio código, solo las cajas. Y eso no sería posible porque con un millón de números hubiera demasiados números. Vale, gracias. Perdón, porque he tenido que salir un momento corriendo a apagar un incendio y espero que no os hayan hecho esta pregunta. ¿Pasáis algún tipo de encuesta? Sé que las pasáis, pero quiero ver si las pasáis de alguna manera, de forma selectiva, algún tipo de encuesta de satisfacción que permita ver si hay diferencias entre la percepción y la valoración de los visitantes que acceden a las reservas visitables y que acceden al resto de la exposición. ¿Lo entienden como una cosa menor, lo entienden como una aportación que tiene un valor idéntico y que forma parte de esa manera de divulgar y dar a conocer los restos arqueológicos? En el caso del museo tenemos muchísimas encuestas, tenemos un montón de encuestas colectivas diferentes y tal. En este caso no lo hemos hecho, pero lo que sí que se podemos aportar para tu pregunta es que cuando se anuncian las visitas guiadas a los almacenes, se colapsa enseguida. Es decir, ya queda meses, ya no hay posibilidades. Entonces, vamos a retomarla. Ya se ha parado el 2021 y todo el 22 se ha parado por el tema que tenemos, pero es una idea también que se puede utilizar. Ya digo, nosotros hacemos encuestas a todo el mundo, los usuarios de biblioteca, los maestros que les damos cursos. Es decir, por la norma de auditoría, por la calidad, estamos obligados también. En este caso no lo habíamos hecho, pero sí que sería interesante. Pero ya digo, la respuesta y la satisfacción de orar en un momento en que aparece tal es muy buena. En el caso del almacén visitable del Museo de Málaga, sobre todo tras la inauguración, en diciembre de 2016, casi todo 2017, fue un tiempo en que estábamos ávidos por ver cómo el público había recibido la nueva reinauguración, sobre todo después de dos manifestaciones públicas reclamando que nos dejaran de tener secuestrado el museo, y además que en prensa se había dado mucha importancia al movimiento ciudadano y a que Málaga reclamaba su museo, pues estábamos ávidos a ver cómo los malagueños recibían, sobre todo los malagueños, aunque también público de fuera, pero cómo recibían la infraestructura. Entonces, el primer año sí fue un año donde se hizo una encuesta general sobre cómo percibía el público el museo. Si ante las expectativas creadas durante tantos años, una vez que se abrió, la habíamos cubierto o habíamos decepcionado a alguien que esperaba tener un tipo de infraestructura que de pronto no tenía. Evidentemente el edificio se lleva la palma porque hay que recuperar la aduana, que es lo que el público pedía. La rehabilitación, incluso gente del Museo del Prado y del Reina Sofía nos dijo que era mejor la carpintería del Museo de Málaga que la que habían utilizado en el propio Prado. Y en principio la satisfacción fue bastante.
Especialmente cuando en el apartado de observaciones, ¿no?, que no preguntábamos nada en concreto y tal, muchos de ellos se sorprendían de que tuviéramos un almacén y que ellos pudieran entrar al almacén y que allí no hubiera ni restricciones de nadie que te chistara ni nadie que te dijera no puedo hacer esto y tal y cual, porque muchas de las cosas que el público no hace es por disuasión del propio vigilante en sala, ¿no? A partir de 2018 ya las encuestas fueron disminuyendo tanto en número como en preocupación por parte del museo por seguir testando la opinión de su público. Pero sí es cierto que a través de las consultas que yo contesto y que me comprometo a contestar en poco tiempo a todo el que me pregunta por cualquier pieza que haya en el almacén, hay muchas de ellas que no son preguntas sobre las piezas, que son sugerencias que me hace la gente muy amablemente, porque esta obra está en almacén y no en la permanente, o este tipo de cosas y tal. Pero todos acaban, de alguna manera, valorando el que el museo tenga a disposición del almacén visitable, o sea, un almacén visitable. Y te digo que incluso en taquilla, los taquilleros están poniendo mucho hincapié en que tenemos un almacén visitable. Y usted, si quiere, empiece por el almacén visitable antes de visitar la colección, lo que es un poco de locura, porque claro, entrar por un sitio donde no hay información ninguna, pues claro, para el visitante puede ser en principio como empezar el libro viendo el colofón final, ¿no? Esto se publicó en el 2017 y ahora lees el libro. Y también es cierto que el público agradece mucho lo del almacén visitable y sobre todo para centros de educación formal y tal, es como un espacio que enseguida te piden poder hacer actividades allí, los colegios, las universidades, porque es un espacio de descubrimiento. Entonces te plantea Skype Rooms, búsqueda del tesoro. De hecho, hay materiales, yo tengo el cuadro La Meta Sudante de Moreno Carbonero, que es del Prado, y luego la familia depositó el casco de gladiador que hay allí. Entonces el casco estaba en el almacén visitable y el cuadro estaba en la permanente. Entonces se planteaba, busca el casco del gladiador por el museo, ¿no? Entonces tú le quitabas el casco porque pasaba taller no sé qué y la auxiliar empezaba, ¿pero qué pasa con el casco? Porque claro, los niños van ahora buscando el casco en el almacén visitable, o sea que el almacén visitable se ha manifestado como un espacio de éxito total. Ya te digo, en las consultas casi todos agradecen eso y agradecen muchísimo la relación que el almacén visitable está permitiendo al museo con el equipo técnico, porque normalmente pues lo habla única zona donde le dan directamente mi correo y dicen, mire usted, llame usted a este señor o contacte con este señor que le va a dar información, y la gente se siente súper agradecida, súper incluida dentro de la institución, y la verdad es que está resultando. Entonces los cauces de saber la satisfacción fue primero la encuesta y ahora mismo el testeo diario de la gente que te pregunta por piezas del almacén o que te hace sugerencia gracias al almacén visitable. Hola, buenos días, gracias por las ponencias. Tengo una pregunta para Manuel del MARC. Si he entendido bien, en algún momento has comentado que dentro de las acciones preventivas tuvisteis que resellar las vitrinas, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿son vitrinas... cuando dice resellar, o sea, ¿las dejasteis completamente cerradas, estancas? ¿Tienen sistema de climatización interior? Absolutamente estancas es imposible, porque sí. Están diseñadas ya por la empresa que las diseñó, pero sí mucho más. Y dan unas gráficas excelentes ahora. Antes no. O sea, ¿no tienen sistema de climatización interior? Quiere decir, es general. Claro. Pero ahí permanecen unas condiciones muy estables, comprobado. Sí. Pero después del resellado, que claro, era imposible, ¿no? Es decir, dentro de las vitrinas era la misma condición ambiental que en la sala, es decir, no había prácticamente diferencia, ahora ya no. Ahora las grandes vitrinas
están mejor acondicionadas. Las gráficas prácticamente son muy buenas todas, pero estas son todavía mejores. Y por ejemplo, quiero decir, ¿no tenéis dentro colecciones que puedan haber tenido un deterioro, pues igual por hongos o por una contaminación biológica? En los primeros años sí, claro, pero por eso ha habido un seguimiento muy exhaustivo por parte de restauración. Ahora ya no es tanto, ¿no? Ya no tanto, pero era bastante habitual hace unos años pues tener que retirar algunas piezas para poder tratarlas, pero ahora ya prácticamente no. Se estabiliza. Es muy raro, es muy raro. ¿Y cómo accedéis entonces al interior si están selladas? Bueno, pues selladas. Pues selladas en el sentido que tiene una puerta de acceso, claro, vale, pero cuando se cierra la puerta se sella. Es decir, lo que pasa es que antes estaban abiertas por arriba, es decir, eran una seguridad muy buena, pero tiene sus defectos que vas viendo a lo largo del tiempo de uso. Las cosas cuando se usan es cuando se ven qué defectos pueden tener. Las piscinas eran muy buenas, pero en ese aspecto tenían ese problema que se ha solucionado. Pero tenemos que estar constantemente vigilando toda la cultura. En ese sentido, me gustaría mostrar un momento. En el Museo de Málaga, que también hemos inaugurado, existen las vitrinas grandes, las grandes vitrinas, que en el fondo son producción de la propia empresa, en nuestro caso, EMTI. Y luego hay vitrinas que sí podíamos utilizar, vitrinas ya que tienen empresas alemanas o que comprábamos. Las vitrinas que no son de construcción profeso para el Museo de Málaga funcionan en estanqueidad bastante bien. Los alemanes son gente bastante seria. Pero las que están construidas de nueva planta, pues claro, hay veces que el burlete se te queda pegado, hay veces que si tienen en los sistemas para meter el absorb o ese tipo de material tapón, si son mucho más amplios y tienen más capacidad la vitrina de construcción que tenemos ahora que las que vienen de Pret-a-Porter que hemos comprado en Alemania, ¿no? Pero sí es cierto que esas vitrinas han tenido que ser vueltas a comprobar la estanqueidad de la vitrina, porque en el propio proceso de montaje muchas veces se han machacado el burlete o se te ha... Porque las puertas son, en nuestro caso, son enormes. Entonces, claro, abrir una vitrina, abrir todo el panel de cristal de una vitrina grande. Entonces, ahí sí ha habido que hacer un resellado. Incluso se prevé que tendremos que ir resellándola con cierta frecuencia, porque ya te digo, los burletes de silicona y todas esas cosas se deterioran con el tiempo, digamos, ¿no? I would like to ask a question, but before I do, I would like to say thank you very much to the translators, because you don't hear it, but I'm the only one wearing my earrings, and everything is translated, so thank you very much for that. Alberto, I would like to ask you something. First of all, my first question would be, do you have an example of a situation where you worked very closely with an architect to find a correct and nice balance between the building and architecture and the fittings that you provide from your company? And my second question is, we talked a little bit about finances and that sometimes budgets are allocated and to be spent within one budget year, but sometimes maybe the museum is not ready yet to really purchase the furniture. Can you maybe say something about that? Yes. Bueno, en primer lugar, de hecho, cuanto antes empecemos a colaborar con el arquitecto, muchísimo mejor va a ser el resultado para todas partes, ¿no? Una situación en la que el proyecto arquitectónico está ya creado y tenemos que encajar allí la solución, es factible, pero es mucho más cara que una solución en la que la colaboración se inicia desde el principio. Para nosotros es muy habitual trabajar con los diferentes arquitectos, despachos de arquitectura, buscando esa optimización desde el inicio. Incluso tenemos líneas de mobiliario que le permiten al arquitecto articular el mobiliario de todo un espacio utilizando como columna vertebral nuestro producto. Y en relación al escalado de los productos y, bueno, pues esa barrera con la que nos encontramos siempre de techo presupuestal y de toma de decisión tardía para luego tener que ejecutar en plazos muy, 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 muy cortos, pues la respuesta en nuestro caso es doble, ¿no? Por una parte, desde el diseño hemos concebido la opción de
que el producto sea modular y en esa modularidad garanticemos la escalabilidad. Por lo tanto, somos capaces de adaptar el producto cronológicamente a las necesidades reales. Y para hacer frente a esos plazos de entrega que a veces son muy, 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 muy cortos, pues porque la toma de decisión se ralentiza y luego pues, hay muchas veces que hay un presupuesto anual y aunque la toma de decisión sea muy tarde, se tiene que ejecutar en el año, pues nuestra apuesta ha sido la de la fabricación avanzada. Nosotros, he dicho que antes éramos bichos raros, una fábrica normalmente el porcentaje de mano obra directa, mano obra indirecta sería, entre comillas, gente de oficina, mano obra directa, gente que está en taller, es decir, el aporte, la contribución de la mano obra directa es proporcional a lo que vamos suministrando. La mano obra indirecta no es un gasto indirecto, ¿no? Es un gasto fijo. Produzcamos o no produzcamos, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos. Bien, normalmente podemos estar hablando de un 80 mano obra directa, producción, 20 mano obra indirecta. En el caso de el 65-70% del personal es mano de obra indirecta. Y el 25-30% mano de obra directa. ¿Esto qué implica? Implica que tenemos mucha gente dotando de inteligencia a la fabricación, mucha inversión en automatización, lo que nos permite muchísima flexibilidad y plazos muy, muy cortos y ser capaces de adaptarnos a la realidad, porque la realidad de nuestro negocio, eso que nos estás diciendo que a veces sucede, N1, fabricamos y facturamos tanto de septiembre a diciembre como de enero a septiembre. Por lo que has dicho, que es denominador común en todos los clientes. Entonces, solo podemos hacer frente a esa situación en base a un equipo cualificado, muy cualificado, y a una fabricación avanzada. Manuel, yo tenía una curiosidad. En las visitas que hacéis a las áreas técnicas, ¿con qué periodicidad lo hacéis o cómo las gestionáis? A las áreas técnicas es los fines de semana. Ah, y es por personal no técnico, evidentemente. O sea, no, son guías, verlas, ¿no? Son guías del museo, previamente formados para que a los visitantes les expliquen bien. El departamento de educación. Didáctica, que lo hacen normalmente. Los guías, que hay una contrata de guías en el museo, de empresa externa, se les forma constantemente. Tienen una formación continua. Ahora y mismo, enseñan talleres, la restauración, el almacén visitable, el anforario, por ejemplo, la de ingresos, de gestión de colecciones, les explican cada cosa para qué es, ¿no? Les fascina pues el agua ultra pura, ¿no? Que mira, esto es un agua pura, que es un sistema que da para desalar, como los garbanzos, como el bacalao. Van comprobando las restauradoras, el grado de salinidad, etcétera, etcétera. En el almacén visitable, pues ven el despliegue que hay allí de piezas. Y pueden ver, pues, falcatas, pueden casi no se puede tocar, pero evidentemente las ven muy cerca, unas falcatas ibéricas o unas estatuillas romanas, en fin, están mucho más próximas al objeto que en la colección. Y evidentemente hay una explicación personal. Entonces, en los fines de semana hay varios turnos. Ya digo, ya antes, ya hay mucha demanda. Y las personas son áreas que nos piden, y a veces nos piden que les enseñemos no la exposición, sino las áreas de abajo. Que la laboratorio de restauración, pues es muy aparente, ¿no? Claro. No se lo esperan, eso es verdad. Y piensan que el museo, es que la concepción del público en general es que el museo sirve para eso, para exhibir, para ver en vitrinas las cosas. Y no hay un mundo. Sí, lo haces mucho más accesible cuando ven las tripas del museo. El museo es los fundamentos del museo, y en el caso del marketing, literalmente y topográficamente es así, están abajo. Porque yo siempre explico, igual hay personas discrepantes conmigo, pero que la función de un museo, si a un museo se le quitara absolutamente todo el presupuesto, lo único que no podría renunciar nunca es a la conservación de sus fondos. Nunca. Porque la exposición, es decir, la difusión puede asumirla otra institución y la investigación también, pero la conservación no. La conservación es primario en el museo. Y a eso se deben destinar, y nosotros en nuestro caso pues tenemos la suerte de que nos han destinado fondos para eso. Pero la conservación es fundamental en el museo. Y hay que visibilizar el trabajo de aquellos que están catalogando, restaurando en los almacenes, cuidando de su patrimonio, al final. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh,
Yo tengo una pregunta para Alberto. No. Aprovechando un poco lo que te ha preguntado Bart sobre el tema de la colaboración con los arquitectos, me pregunto si, dado que ahora, bueno, pues igual dentro de las empresas que se dedican a almacenes, igual en otros campos, ¿no? Que cada vez hay una colaboración más estrecha con los equipos de conservación y restauración, y que ya no solamente somos demandantes de los servicios, sino también tenemos cabida. O bueno, también los profesionales de la restauración y conservación tienen cabida también en esos equipos como personal continuo, pues por ejemplo en empresas de desinsectación, que cada vez pues, se ve como ya no son solo biólogos, también hay personas de conservación que colaboran y están en plantilla en esas empresas. Me pregunto si también vosotros estáis pensando o pensáis que puede ser, bueno, si hay posibilidad de que toda esta gente, ¿no?, que está aquí también y que se está formando, puede pensar en como futuro trabajo poder participar en una empresa de este tipo, también diseñando y aportando su conocimiento. Bueno, pues en nuestro caso, Irene, sin duda alguna, ¿no? Porque como hemos dicho, EUN hace 4 o 5 años descubrió la importancia de los usuarios, y no vamos a engañar, nosotros somos una empresa privada con ánimo de lucro, ¿no? Pero poder convivir con clientes durante 25, 30 años, nosotros eso lo entendemos como oportunidades de negocio. Entonces, tener en nuestro equipo expertos que nos ayuden a desarrollar nuestros productos, nuestros servicios, para que encajen como anillo al dedo pues a los usuarios finales, pues es la situación ideal. Con lo cual, rotundamente sí, en empresas como la nuestra, que tenga el foco puesto en los usuarios, en este caso pues en museos, en salas de reserva, aunque quizás quien esté haciendo estos estudios no piense que una de sus salidas pueda ser una empresa industrial, pues sí, rotundamente sí. Y de hecho, bueno, pues ya estamos haciendo nuestros primeros pinitos, incluso en todas nuestras sedes contamos con lo que denominamos Aula EUN, o allí en la sede central EUN y Kasten, donde, bueno, pues estudiantes realizan o estudios duales o trabajos de fin de grado, y en muchos casos lo que nos estamos encontrando es con gente súper bien preparada, con una aptitud, que se incorporan directamente en plantilla. Y lo que hemos dicho, y eso nos lleva a una fábrica muy, muy atípica, ¿no?, donde el 70% del personal es mano de obra indirecta, que es lo que nos permite pues poder demostraros pues cosas como las que hemos podido demostraros hoy, ¿no? Con lo cual sí, es una salida profesional en un ambiente raro entre ingenieros y en fábrica, pero aportando muchísimo valor y trabajando en instalaciones como la que hemos visto, ¿no? Hola. Muchas gracias a todos. José Ángel, quería preguntarte una cosita. Te agradezco muchísimo que hayas dicho lo de los inconvenientes y las ventajas, a tu juicio, que ha representado este almacén visitable. En cuanto a los inconvenientes, decías que uno de ellos era que estuviera concebida esta sala visitable al lado de la exposición permanente. Y mi pregunta es si habéis percibido que el visitante entienda que esas obras que están ahí expuestas en el almacén visitable son de una calidad inferior o son peores, o al no tener tanta protección como tienen normalmente las que están expuestas en la permanente y que además están insertadas en un discurso expositivo y tal. No sé si alguna de las preguntas que te hacen para paliar esa falta de información también va en esta línea. No sé, me da curiosidad saber si puede haber alguien que interprete. Normalmente el público percibe lo primero, claro, la disposición es distinta, y entonces nosotros tenemos muy interiorizado el comportamiento dentro de un museo, pero no tenemos muy interiorizado el comportamiento dentro de un almacén, que es como un Carrefour, ¿no? De pronto tú tienes a la mano todo, tú puedes tocar una gárgola, puedes tocar tal. Entonces, claro, ahí no hay normas de conducta o de comportamiento como tan interiorizadas como el otro. Sí es cierto que por las respuestas que yo estoy dando y las preguntas que me perciben, o sea, que me mandan, yo percibo que no hay una distinción, o sea, no hay un menosprecio por lo que está en el almacén frente a por qué no está en la parte alta. Ellos, yo creo que entienden perfectamente que lo que hay arriba es un guión museológico, se les cuenta un cuento, se les plantea un cómic, y esta pieza no encaja en la viñeta
que tenía que estar en la parte alta. Por eso mucha gente se sorprende de que hay piezas en el almacén que ellos consideran que estarían mejor representando en la planta alta, ¿no? Como el caso de Moreno Carbonero, la rendición de los cautivos, o sea, la rendición de Málaga y liberación de los cautivos, es algo que no entienden, que no esté en la sala Moreno Carbonero arriba, porque esa, pero te lo digo, te hago o sea, menciono esta obra porque no ha sido uno ni dos, sino llevo ya bastantes consultas teniendo que justificar por qué no he puesto esa obra en la permanente y sí en el almacén visitable. O en el caso del Reina, es la única obra que hay en el almacén visitable de depósito externo, es el de la Brada, la Bella y el Dragón. Entonces, claro, a mí es una obra que la gente tiene que ver, porque la Brada está arriba, es el retrato de su esposa, pero esa obra es fundamental. Y entonces sí es cierto que hay muchas veces en la consulta que te dicen, ¿y esta obra por qué no está representada arriba? Pero en principio no hay una valoración distinta entre lo que está en la permanente y lo que está en el almacén. Si el museo lo está conservando, será por algo. Y claro, como cada uno tenemos expectativas, intereses, gustos muy distintos, hay veces que a ti lo que sí te cautiva es la pieza del almacén, porque justamente esa te ha llegado al alma. Sí, eso era otra duda también. ¿El criterio de selección de esas piezas que tenéis en el almacén visitable es fundamentalmente estético, puesto que no hay esa información, son ágrafos? ¿Elegís las piezas así con ese criterio de que resulten más llamativas, más atractivas? O... Hombre, en principio hay dos piezas que están allí, que son los dos grandes lienzos, porque no cabían en otra parte de la casa. Entonces hay un Cristo servido por los ángeles, que está de aquella manera, pero luego está el quite de Simonet, que fue intervenido en principio porque teníamos una disputa con el Prado, con el Febi Super Island, y yo quería tener una obra a punto, por si me quitaban un cromo, tener otro para ponerlo. Entonces esa obra es impresionante, porque un cuadro de historia grande, de una corrida, y entonces tú nada más que entras te encuentras la Lorenciana y el gran cuadro delante. Entonces, claro, hay piezas que son con una presencia enorme y muy llamativas. Entonces, en principio, sí hay un deseo de que la colección esté representada, las dos secciones, que hay una transversalidad que te diga el Museo de Málaga es arte y arqueología. Luego, claro, los formatos lo determinan todo, fundamentalmente. Y luego ahí que haya representado un poco de todo, lo que hablaba antes con la conservadora de aquí de la Casa de Artes Decorativas, qué hace con el mobiliario. Si no tiene cabida en él, pero tenemos una cantidad de muebles impresionante, entonces tiene que estar representado mobiliario, orfebrería, numismática y tal, que sería otro. Y luego la calidad artística, más que calidad artística, es por la legibilidad de la pieza. O sea, que no haya ninguna pieza tan fragmentaria, tan deteriorada, que el público no sepa qué es o no sepa interpretar qué es. Sí, me... Muy rígida. Entonces, desde que se inauguró la exposición permanente hasta hoy, hay las mejores piezas probablemente de cultura ibérica o bronces romanos están en el almacén visitable, porque para incorporarlas a la exposición permanente habría que rehacer toda la exposición permanente. Entonces, al menos están publicadas en las memorias, en trabajos científicos, etcétera, etcétera, pero no hemos podido incorporarlas y están en el almacén visitable, al menos se puede visitar, si están expuestas al público y tal. Pero esa es una cuestión que nosotros también tenemos que abordar algún día, que es renovar la exposición permanente con lo último que se ha hecho y tal. Así que a mí nos sirve para eso, porque ya digo, hay piezas ibéricas que deberían de estar en la sala de exposición permanente, pero para hacerlo habría que cambiar la exposición permanente. Eso es un problema también, y lo digo para los diseñadores de exposiciones que sean más flexibles, porque ya digo que ha resistido muy bien, pero tiene ese inconveniente, la rigidez de la experiencia. Hola, buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, al Museo de Pontevedra y a todos los ponentes, tanto de ayer y de hoy, ¿no? Quiero plantear una cuestión, principalmente a Alberto, por venir, digamos, de un sector paralelo, ¿no? Diferente, pero extensible tanto a vosotros de hoy como a los de ayer. ¿Cómo valoras tú, digamos, el sistema actual, tanto de depósito como de exposición permanente, y en el museo? ¿Y cómo ves tú, digamos, la optimización
e independientemente de la financiación, que se supone que es el motivo principal para no adecuar, digamos, la organización más efectiva, del momento actual. No sé si me he explicado un poco la pregunta. Más que nada, digamos, ¿cómo valoras, digamos, actualmente el sistema que tenemos en los museos y en los depósitos, digamos, desde tu punto de vista, digamos, en profesional? Yo, la valoración que puedo realizar yo para... La valoración que puedo hacer yo para bueno, pues en este caso de este sector es bajo el prisma de la optimización del espacio y del uso y gestión. Y aquí lo que nos encontramos, desde luego, es muchísima dispersión. Encontramos museos que son de dar ejemplo y encontramos museos pues que están pues a años luz de poder pues bueno, pues ser un ejemplo y ser pues una buena práctica recomendable. Y no depende ni del tamaño ni de la financiación, sino, como veíamos ayer en el REOR, no hay excusas que valgan. Entonces, allá donde la misión, es decir, el norte, ¿dónde está el norte? Porque si no sabemos dónde está el norte, da igual ir rápido. Es más, si vamos en dirección contraria, igual es mejor ir lento. Entonces, allá donde la misión está clara y allá donde se entiende que se trata de una carrera de fondo, quizás en el acumulado de un día a otro, de una semana a otra, apenas se pueden percibir evoluciones. Pero desde luego, aquellas organizaciones que se están gestionando con una misión clara, con un proyecto a medio y largo plazo, involucrando cada vez más a todas las personas, que es difícil, porque hay quienes creen y traccionan, hay quienes no creen y son maleables, entonces en función de si los que traccionan tienen éxito se apuntan, y luego hay quien está lastrando o incluso traccionando en sentido contrario, ¿no? Entonces, ahí está la grandísima diferencia. Y una vez más, depende más de las personas que del presupuesto, que del tamaño. Y nosotros pues, nos encontramos, pero te diría, esos denominadores comunes que podéis ver, porque sois especialistas en un nicho, nosotros que lo vemos en archivos, que lo vemos en oficinas, que lo vemos en fábricas, que lo vemos en laboratorio, son comunes. Son comunes. Y te puedes encontrar el mayor corporativo del mundo, que cierras los ojos, y una empresa pequeñita de 3 o 4 personas que es un ejemplo. Y eso, yo diría que misión clara, apuesta por el proyecto a medio y largo plazo, y al principio necesitas los que creen, que traccionen, y luego dedicar mucho tiempo. Si creen un 10% de las personas, tienes ahí dubitativas al 80%, y un 10% de las personas no creen, mi recomendación es dedicar 0 tiempo y 0 recursos a los que no creen, porque esos no van a creer jamás. Hay que dedicar muchísimo tiempo. Los que creen, hay que motivarles, hay que animarles a seguir creyendo. Y el gran trabajo está con ese gran colectivo, que si se suman a los tractores, pues las organizaciones agarran la velocidad de crucero. Gracias. Una anécdota os quiero contar. El mundo del almacenaje y de la optimización de espacios ha avanzado, pero a tiempo, a años luz. El Museo de Málaga, el arqueológico provincial, de la documentación antigua del 47, es lo que más ha gastado en estanterías. Pero una barbaridad. Las estanterías antiguas eran a tornillos. Entonces, a mí ahora me es más rentable tirar todas las estanterías de tornillos y comprar estanterías nuevas con pestañas, porque si yo contrato una empresa transportista y le digo, transportame de esto a este lado con las estanterías, ¿cómo son? A tornillos, el desmontaje y montaje de la estantería cuatruplica las de tornillos con respecto a las de pestañas. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir de la mano de UMI o de la empresa que nos... Porque es que en infraestructura mobiliaria para almacenes hemos avanzado
vamos, tanto como en conservación preventiva o en otros aspectos del museo. Y a la larga es una economía ir a nuevos sistemas y aquellos que estén demostrando obsolescencia y lo apartando. Bueno, antes de nada, enhorabuena a todos por vuestro trabajo. Y yo quería haceros una consulta, bueno, a los que queráis contestarme. Respecto al uso de los almacenes, cuando habláis de que los vamos a visitar vosotros en el Málaga o en general para los talleres que hacéis en Alicante y tal, cuando hacéis el diseño del almacén, ¿tenéis en cuenta el uso? Es decir, ¿va a cambiar muchísimo cómo diseñemos ese espacio según el uso que demos? Entonces, por ejemplo, a la hora de calcular recorridos de evacuación, anchos de pasillos, anchos de puertas, todo esto, ¿va a cambiar muchísimo? En el caso del almacén visitable, perdéis un montón de espacio si tenéis que hacer... ¿Cómo lo pensasteis todo eso? ¿Tenéis en cuenta contra incendios, todo ese estilo? Todo espacio que se visita, que es de pública concurrencia, tiene que tener una normativa que se ha de cumplir. Es decir, da igual el almacén visitable, tiene que haber un metro y medio como mínimo para que pasen los sillas de ruedas. Tiene que haber un sistema contra incendios que marca la normativa, evidentemente, se ha de cumplir, porque si no, no se puede acceder a ellos. Está prohibido, vamos, no se puede. En el caso nuestro, por ejemplo, ahora estamos metidos en la renovación de todo el sistema contra incendios del museo, que es un dineral impresionante, pero la ley lo exige. Ya veremos, pero eso sí, hay que cumplir la normativa, no hay otra. En nuestro ministerio, cuando nos dio el visto bueno para que pudiéramos tener un almacén visitable en planta baja, nos impuso que el almacén tenía que ser visitable, pero no ya solo visitable con visita guiada y tal, sino en las mismas condiciones de uso que las áreas de permanente. Entonces, tuvimos la suerte de haber contado con dos espacios que estaban previstos de que fueran de acceso público, como son las salas de exposiciones temporales, que tenían que seguir toda la normativa del edificio con respecto a contraincendios, zonas de evacuación y demás, con lo cual era ampliar la misma disposición de la permanente hacia un almacén visitable. Y efectivamente lo que nos imponía es que el almacén, o sea, todos los sistemas y todos los procedimientos de almacenaje tenían que ser compatibles al acceso público y al tránsito público por esas zonas, con lo cual perdíamos mucho espacio porque no se podían aproximar demasiado las bateas entre ellas ni con las paredes perimetrales. Teníamos que dejar un espacio perimetral en torno al espacio central suficiente para poder evacuar y para que el público no se nos agolpara y se nos pegara con el mobiliario de almacenaje. Entonces, claro, las condiciones del almacén visitable, en montaje y todo, frente a las condiciones de área interna. Yo tengo un almacén de Bellas Artes que es perfectamente visitable, y la gente puede entrar y está preciosísimo, pero ahí no está previsto el acceso público, por lo tanto los espacios son mucho más estrechos, el mobiliario de almacenaje, pues son los peines rodantes y tal, que tienes que abrir y cerrar, pero en el almacén visitable había que hacerlo en las mismas condiciones de acceso y por lo tanto eso determinó enormemente el proyecto al que podíamos dar de almacenaje en ese área. Y depende del volumen de elementos que hay en esas salas, hay un aforo determinado. Uno no puede superar un aforo X, precisamente por evacuación, tránsito, etcétera, etcétera. O sea que a lo mejor nosotros tenemos un almacén, el almacén visitable, por ejemplo, nuestro, que es muy amplio, pero el de compactos es muy estrecho, con lo cual siempre hay que jugar con la opción más desfavorable para pensar en las visitas, si se quieren visitar todos los espacios. Eso es variable del tránsito y el número de personas y su tránsito en esas áreas es fundamental. O sea que el orden del diseño realmente sería primero definir el uso con el espacio y no al contrario. O sea, tenéis un almacén y decidís hacerlo visitable. Entonces hay que cambiar completamente todo el diseño en cuanto a todo lo que hay en el almacén. Hacerlo en el sentido, ¿no? La diferencia en el caso de Andalucía, en el nuestro, es que nosotros no lo pensamos en espacio visitable. Eso es verdad. Nosotros hablamos, el almacén visitable nuestro se pensó como un espacio casi de investigación. Pero después, dado lo bonito que es y lo vital, pues ha tenido mucha fama y mucho y tal. Pero efectivamente hay una diferencia. Nosotros tenemos La diferencia fundamental es que el almacén pueda ser visitable
esporádicamente o periódicamente o con la periodicidad. Y otra cosa es que el almacén se abra cuando el museo se abre y se cierra cuando el museo se cierra, y con tu entrada es un espacio más de visita. Yo no puedo decir el día de mañana, yo no puedo decir cierro el almacén visitable para hacer la salida de una obra a préstamo temporal. Yo tengo que aprovechar un lunes de cierre para sacar una obra de almacén visitable a una temporal, porque como yo le cierro al público el almacén visitable, ese día salgo los papeles en el periódico. Porque el museo se ha comprometido con el usuario a que dentro de todo el recorrido de la visita, él va a ver un almacén visitable. Entonces, en ese sentido, tanto la concepción del almacén, las piezas que ingresan en el almacén, el uso que le dé al almacén, el hora de apertura del almacén, está en las mismas condiciones que el área de permanente del Museo de Málaga. Bueno, siento cortar esta conversación, pero tenemos que acabar. Antes de que el director del museo clausure este encuentro, quiero dar un par de avisos. Podéis recoger todos el certificado de asistencia ahora en el mostrador de salida donde os dieron las acreditaciones, y la visita al conjunto conventual de Santa Clara se realizará en dos grupos que ahí en el mostrador está cada uno de los asistentes en qué grupo va, en dos grupos simultáneos, y el punto de encuentro será a las 4:50 aquí en la entrada del museo, que ya os recogerá el director y otra persona que os van a llevar a la visita. Por mi parte, muchas gracias a todos. Me ha parecido que ha sido un encuentro muy ameno, muy aprovechable, con ideas nuevas, y esperemos que el próximo año nos encontremos aquí con otro tema interesante. Si es un mero acto formal, si ya no hay nada que decir, está todo más que dicho. Sí. Pasa que todos los congresos se inauguran y se clausuran. Y en este sentido, pues es un poco lo que me toca. Nada, simplemente cerrar. Desde la organización, desde todo el equipo del museo, estamos muy encantados, muy satisfechos por ver el alcance de este encuentro. Un agradecimiento inmenso a todos los ponentes por haberse desplazado hasta Pontevedra y poder compartir con nosotros toda su experiencia y todo su conocimiento experto. Todavía nos quedan días para interiorizar mucha la información que se ha vertido durante estos dos días aquí. Muchas gracias a todos los que habéis asistido al encuentro presencialmente. Espero que hayáis podido hacer vuestro networking y que habréis contactado con gente con la que podáis seguir discutiendo y aprendiendo y colaborando. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Desde ya nos ponemos a trabajar en la próxima edición del encuentro, y simplemente nada, a los que todavía nos veamos esta tarde, pues en un rato nos volvemos a ver, y a los que os vayáis, un buen regreso a vuestras casas, porque nos consta que algunos de ellos venís desde lejos. A todos vosotros, muchas gracias.